Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. ¿Es correcto destruir la carrera de tu esposa si ella te es infiel? Hola, comenzaré hablando de mis vecinos, Marcus y Sarah. Durante años, han sido como una familia para mi esposa y para mí, desde que nos mudamos frente a ellos. Nuestra relación era estrecha, casi como si fuéramos una gran familia. Nuestros hijos eran amigos cercanos, cenábamos juntos con frecuencia y hasta íbamos de vacaciones juntos en varias ocasiones. Marcus era como un hermano para mí, y mi esposa tenía una relación estrecha con Sarah. Me hacían sentir muy afortunado, era una suerte que tanto mi esposa como yo hubiéramos encontrado grandes amigos en nuestros vecinos, personas con las que podíamos contar. Pero hace 5 meses, quedé estupefacto al descubrir la aventura entre mi esposa y Marcus, este tipo que pensaba que era como un hermano, pero resultó ser una gran basura. Fue a través de un descuido de mi esposa con su correo electrónico que me topé con un mensaje donde mencionaba que Marcus se uniría a ella en su próxima sesión de terapia. ¿Qué rayos estaba pasando? ¿Por qué Marcus iría a sesiones de terapia con mi esposa sin que yo lo supiera? Investigando más, descubrí correos electrónicos entre mi esposa, su terapeuta de toda la vida y Marcus, revelando que había estado asistiendo a sesiones con ella durante 6 semanas. Revisé nuestros registros telefónicos y descubrí que, desde finales del verano, intercambiaban cientos de mensajes de texto todos los días, incluso alcanzando casi 500 por día durante nuestras vacaciones. Durante las festividades, cuando reunimos a nuestras familias para celebrar, descubrí que mi esposa y Marcus enviaban mensajes de texto constantemente, incluso mientras estábamos todos juntos. Lo hicieron en cada salida que tuvimos durante meses, y lo más decepcionante, lo hicieron estando Sarah y yo presentes. Cuando confronté a mi esposa con las pruebas, ella admitió haberse enamorado de Marcus. Me dijo que fue algo que simplemente sucedió. No sé cómo. Pero amo a Marcus y ya no siento nada por ti, lo lamento. Sé que va a ser complicado al inicio, pero lo mejor para todos será que lo acepten. Me explicó, mientras me encontraba postrado en el sofá, incapaz de mirarla, que tenían planes de divorciarse tanto de Sarah como de mí. A pesar de que por el momento no tenían planes de mudarse juntos debido a los niños, lo consideraban para el futuro. Según ella, sus reuniones con el terapeuta tenían la intención de encontrar la mejor forma de comunicárnoslo a Sarah y a mí, preocupados por nuestro bienestar. Sin embargo, tanto Sarah como yo estábamos seguros de que no tenían intención de contarnos sobre su relación y que simplemente continuarían hasta que nosotros descubriéramos sus sentimientos mutuos más adelante. Mi esposa se mudó hace 2 meses y mi mundo se desmoronó por completo. Sigo completamente destrozado. Las lágrimas son constantes en mi día a día. Incluso al escribir estos párrafos para Es Post en este foro de infieles, las lágrimas brotan sin control. Pero mi mayor preocupación está en el impacto que esto pueda tener en nuestros hijos. Sin embargo, no soy alguien que se rinde fácilmente cuando siente que ha sido herido. Y en este caso, he sido, objetivamente hablando, profundamente lastimado. Entonces, hace un par de años, Marcus, este pedazo de basura, se postuló para un puesto en la Junta de Educación en una situación bastante desfavorable. Le ayudé con los materiales de su campaña y en la preparación para el debate, mientras que mi esposa, siendo una empleada reconocida en el distrito escolar, esto se vuelve relevante más adelante, difundió la noticia tanto como pudo. Para nuestra sorpresa, ganó por un margen muy estrecho, apenas unas docenas de votos. Ser miembro de la Junta se convirtió en el foco principal de la vida de Marcus. Se unió a todos los comités posibles y esto se convirtió en la base de su relación con mi esposa, ya que asistían juntos a eventos escolares y a reuniones nocturnas y de fin de semana. Cuando descubrí la infidelidad, mis pensamientos rápidamente se tornaron hacia la venganza. Se me ocurrió que una relación extramatrimonial entre un miembro de la Junta de Educación y una empleada del distrito escolar era al menos un mal juicio y posiblemente una violación de la política del distrito. Para complicar aún más las cosas, mi esposa estaba compitiendo por un puesto administrativo vacante. Todos sabían que tenía prácticamente asegurado el trabajo, junto con el significativo aumento salarial que conllevaba. Ella acababa de completar su maestría en administración escolar, siguiendo los consejos de su director y el superintendente, con el fin de ser promovida a este puesto específico. Ahora algo importante, yo poseía numerosas pruebas de la aventura,
mensajes de texto en los que ambos admitían la relación, registros que evidenciaban cientos de intercambios diarios, correos electrónicos hacia y desde el terapeuta, entre otros. Consideré la idea de enviar todas estas pruebas por correo electrónico al consejo y al superintendente, pero me preocupaba que, como cónyuge afectado y traicionado, mi credibilidad pudiera ser cuestionada. Por ello, ideé la existencia de un amigo furioso ficticio, supuestamente decidido a presentarse en la próxima reunión de la junta para avergonzar públicamente a ambos por su aventura. Le comenté a mi esposa que intenté disuadir a esta persona, pero que no podía garantizar que no se presentara y los humillara en público. Como anticipaba, esta artimaña llevó a Márquez a concluir que la única opción era revelar por su cuenta el asunto ante la junta. Posteriormente, el superintendente sugirió que Márquez presentara su renuncia, y así lo hizo. Sara mencionó sentirse completamente humillada y abatida, apenas levantándose de la cama durante varios días. Una vez que se esparció la noticia y se confirmó la renuncia de Márquez, el superintendente, quien era un viejo amigo tanto de mi esposa como de Márquez, se puso en contacto con mi esposa y le comunicó que ya no era políticamente apropiado promoverla a un puesto administrativo dentro del distrito. El puesto que se había previsto para ella fue otorgado más tarde a un candidato externo. Esta situación desató una ola de confusión y rumores en todo el distrito, ya que era un secreto a voces que mi esposa iba a obtener ese trabajo. Al día siguiente de haberle comunicado que no recibiría el ascenso, mi esposa y yo, a pesar de las grietas en nuestro matrimonio, llevamos a nuestro hijo a desayunar juntos por su cumpleaños. En medio de esa celebración, un padre se acercó a nuestra mesa para felicitar a mi esposa por su nuevo cargo. Ella agradeció y se disculpó para retirarse al baño y llorar en privado por un tiempo. Decidí dejar que el polvo se asentara durante un par de semanas y justo antes de que mi esposa se mudara, les revelé mi pequeño secreto: nunca existió un amigo furioso que amenazara con exponerlos, solo fui yo. La noticia de todo este embrollo se ha difundido por nuestra pequeña ciudad, donde Márquez creció y donde mi esposa ha trabajado durante casi 2 décadas. A pesar de que mi esposa se niega a hablar conmigo sobre la situación laboral actual, algunas personas en el distrito me han comentado que su antes impecable reputación se ha visto seriamente dañada. Márquez, quien solía ser muy social en nuestro vecindario y en eventos de la ciudad, ahora se ha vuelto completamente retraído y apenas sale, limitándose a cortar el césped. Pronto se mudará a una modesta casa, lo único que puede permitirse debido a la gran cantidad de pensión que tendrá que pagarle a su esposa. Mi esposa y Márquez aseguran que planean hacer que las cosas funcionen juntos. A pesar de toda la humillación pública, les deseo sinceramente mucha suerte con eso. Estoy seguro de que será bastante interesante ver cómo enfrentan las miradas en la ciudad. Actualización 1. 2 años después, he recibido una cantidad sorprendente de solicitudes para que actualice mi historia, y sinceramente, han sido un par de años bastante extraños, especialmente con la presencia del COVID-19 en la mezcla. Curiosamente, todavía no lo he contraído, aunque mis hijos lo han tenido 2 veces cada uno, afortunadamente con casos leves. Cuando publiqué la historia original, estaba hecho un desastre. De hecho, las cosas se volvieron considerablemente más oscuras durante un tiempo después de eso. Mi ex decidió introducir a Márquez en la vida de nuestros hijos apenas unos meses después de su mudanza, lo cual fue muy difícil de manejar para mí. Nunca antes había experimentado una depresión tan severa, pero las cosas empeoraron tanto que mi médico prácticamente me obligó a comenzar un tratamiento con antidepresivos, cuando admití que tenía pensamientos bastante oscuros con frecuencia. Así que sí, las cosas se pusieron realmente difíciles. Pero aquí sigo, y afortunadamente, esa opción ya no está en mis pensamientos. A regañadientes, decidí sumergirme en el mundo de las citas en línea y, tras una serie de encuentros a corto plazo que no llegaron a buen puerto, encontré a alguien, para mi sorpresa. El próximo mes celebraremos 2 años juntos. Ella es absolutamente asombrosa. Aunque no vivimos juntos y por ahora estamos cómodos viéndonos un par de veces a la semana. ¿Me encantaría pasar más tiempo con ella? Claro que sí. ¿Estoy listo para vivir con alguien nuevamente y crear una dinámica familiar con nuestros respectivos hijos? No estoy seguro. Por el momento, disfrutamos mucho de nuestra compañía y eso es más que suficiente para mí. En cuanto a mi ex y Márquez, aún están juntos, pero parece que hay problemas en el paraíso. Según mis hijos, casi nunca lo ven últimamente.
A mis hijos no les agrada en absoluto y simplemente lo evitan cuando está cerca, especialmente mi hijo mayor. Al principio, ella estaba segura de que vivirían juntos pronto, pero eso aún no ha sucedido, y hasta donde tengo conocimiento, no hay planes en proceso para ello. Compraron un barco juntos, lo cual encuentro irónico. Parece la típica compra de una pareja infiel. Sara tardó mucho en aceptar que su matrimonio había terminado realmente, pero una vez que lo hizo, hizo un trabajo admirable para seguir adelante. Se enfocó en proyectos de mejoras para el hogar, sigue siendo la misma madre increíble de siempre y ha mantenido una relación de amigos con beneficios, que es todo lo que quiere en este momento, con un chico agradable y divertido durante casi 2 años. Pasamos tiempo juntos de vez en cuando, especialmente cuando mi piscina está abierta en verano. Aunque no somos tan cercanos como al principio, seguimos siendo buenos amigos. Y no, sigue siendo solo eso, lo cual agradezco profundamente, ya que lo último que esta situación necesitaba era más drama. Mi ex decidió dejar el distrito escolar en el que trabajaba y comenzó a trabajar en un distrito vecino. En cuanto a Marcus, apenas tengo idea de lo que está haciendo y sinceramente, ya no me importa. Rara vez lo veo, excepto en algún evento escolar ocasional. Hubo un tiempo en el que me preocupaba que nuestras interacciones fueran tensas o incómodas, incluso llegué a preocuparme por tener algún altercado en un evento escolar, pero ya no me afecta lo suficiente como para ser una preocupación. En general, la vida está bastante bien en este momento. Aún extraño tener una familia unida. A veces todavía tengo pesadillas sobre todo lo sucedido y lucho con pensamientos intrusivos. Ahora, antes de dormir, escucho audiolibros para mantener esos pensamientos a raya. De lo contrario, aún tengo algunas dificultades para conciliar el sueño. Afortunadamente, mi novia es increíble y tengo un fuerte apoyo familiar. Acabo de oficiar la boda de mi hermana hace unos meses. Además, tengo un perro grande que necesita muchos paseos, lo cual es de gran ayuda para mí en muchos aspectos. Espero que esta actualización haya respondido algunas preguntas que la gente pudo haber tenido. Una vez más, gracias a todos por su continuo apoyo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.